¿Qué tal? Buenos días, saludos. Canciller, ¿nos podría contar cuál es la situación que vive hoy día Venezuela desde su enfoque? Porque las informaciones han sido relativamente vagas. Hay versiones que dice desde la oposición, desde Juan Guaidó, y también algunas versiones que han trascendido desde el gobierno. ¿Usted puede ser la voz oficial del gobierno de Nicolás Maduro para los chilenos? Sí, muchas gracias. Un gran saludo al pueblo chileno, al que queremos inmensamente. La situación es la siguiente: tenemos un país totalmente en calma, una zona de donde la oposición venezolana regularmente hace manifestaciones violentas en la autopista Francisco Fajardo, en Altamira, al frente de una base militar de la Aviación Nacional Venezolana, en un puentecito. Ahí hay un grupo de ciudadanos, hay gente de la oposición extremista venezolana llamando a un golpe militar, hay un par de docenas de militares, si acaso, y bueno, y han llamado a su militancia para que se concentre, y como lo han hecho en 2004, en 2007, en 2013, en 2014, en 2017, es normal, pues es un episodio muy normal para la vida venezolana lo que estamos viviendo. Pero de todas maneras ustedes se encuentran con esta sorpresa porque la manifestación de la oposición básicamente estaba anunciada para mañana. ¿Cómo los toma esta información el día de hoy? Mira, nosotros estamos en el medio de un intento de golpe de Estado desde el día 23 de enero. Todos los días puede ocurrir una situación. Este es un golpe de Estado financiado desde los Estados Unidos, un golpe de Estado que cuenta con el apoyo de gobiernos vecinos, de manera que nosotros estamos preparados para cualquier escenario. Ahora, esto no está ocurriendo en ninguna zona popular de Caracas, ni de Maracaibo, sino en el centro de la conspiración usual, tradicional de la clase media venezolana, que es Altamira. Es un episodio más que estamos viviendo, y bueno, y será controlado por como siempre ha ocurrido, pues un capítulo más de esta coyuntura del imperialismo por tomar la riqueza de Venezuela y tenerla de nuevo a su servicio. Canciller Arriaza, ¿el gobierno de Nicolás Maduro cuenta con el respaldo total de las Fuerzas Armadas en estos momentos? Mira, son 215.000 y tanto tropas y oficiales profesionales de la Fuerza Armada. Entiendo que hay unas 12 personas o 30 personas al máximo con uniforme aquí. No sé si todos son militares. Esa es la realidad y esos son los números en este momento. ¿No hay ninguna base militar que se encuentre en riesgo de ser tomada por fuerzas que son leales al presidente encargado Juan Guaidó? No hay ninguna situación ni lejanamente como esa. Canciller, y también quería preguntarle entonces cómo explica la liberación de Leopoldo López durante esta madrugada. Él se encontraba cumpliendo condena con arresto domiciliario. ¿Cómo explica usted que él haya salido de ese arresto domiciliario y que haya podido, por ejemplo, aparecer en un video en medios de comunicación? Habrá que esperar las investigaciones, pero no es una liberación, es una fuga. Uh-huh. Una fuga de un prófugo de la justicia que estaba cumpliendo con un beneficio incluso de flexibilidad de la justicia venezolana, un arresto domiciliario, cuando es responsable por la muerte de al menos 43 venezolanos en el año 2014. De manera que, bueno, esta es la respuesta de la oposición extremista venezolana a los llamados de diálogo. Hemos tratado nosotros de que el mecanismo de Montevideo con Uruguay, con México, con los países del CARICOM, pueda convocar a las partes en Venezuela. El grupo de contacto también de la Unión Europea ha venido varias veces, lo hemos recibido. Estamos sentados esperando para que la oposición venezolana cese en su intención violenta y golpista y se siente con la Constitución a construir cualquier solución, canciller, conjunta entre venezolanos, y esta es la respuesta que ellos dan, un intento de golpe militar. Canciller, la orden de captura del gobierno de Nicolás Maduro para Juan Guaidó y Leopoldo López, ¿se podría quebrar de alguna manera este llamado a la paz o a la calma de mantener la tranquilidad durante esta jornada? Las órdenes de captura en Venezuela las emite el Poder Judicial, no las emite el gobierno. ¿Pero cree que pueda cambiar el escenario de todas maneras? Cualquier cosa puede cambiar el escenario en medio de un golpe de Estado continuado. Aquí lo importante es garantizar la paz y la tranquilidad y las condiciones para superar los problemas económicos de Venezuela. Canciller, ¿qué es lo que pasa en torno al general José Adelino Ornella, quien desde la oposición han señalado que está liderando este alzamiento de este grupo de uniformados? Y por otro lado, el oficialismo
El gobierno de Nicolás Maduro señala que es completamente leal. ¿Cuál es la situación del general? La situación es que el general Ornelas Ferreira, que es un hombre patriota, está en el comando estratégico operacional con el general en jefe Padrino, el almirante en jefe Ceballos, al frente de la defensa de la democracia venezolana, y que los medios de comunicación una vez más se dejan llevar por un fake news sobre Venezuela. ¿Usted ha recibido algún tipo de solidaridad internacional en estas horas? Sí, no ha parado el teléfono y lamentablemente no podía atender todas las llamadas. Todos los cancilleres del ALBA se han comunicado, incluso más allá del ALBA, otros de América Latina. Entiendo que el ALBA va a emitir un comunicado en breve, ya nos llegó. Y también de otras partes del mundo se han comunicado con nosotros para saber, para informarse, para manifestar su solidaridad y amigos, no solo gobierno, sino amigos, movimientos políticos, movimientos sociales que están muy pendientes de lo que ocurre en Venezuela. Canciller Arriaza, quiero preguntarle por las palabras del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, quien hace algunos momentos ha dicho que Estados Unidos respalda el llamado de Juan Guaidó para que el ejército se levante contra el presidente Nicolás Maduro. Sí, fíjense, ahí en Chile ustedes vivieron la experiencia de 1973, ¿no? Usualmente ocurría como entonces, el imperialismo estadounidense está detrás de los golpes de Estado, lo financia, le paga a los medios de comunicación, organiza a los militares, selecciona cuál es el líder militar. En este caso ellos están delante, están al frente, están liderando el golpe de Estado en Venezuela y los señores de la oposición no son más que unos títeres que ellos utilizan, pero ellos reconocen, así como cuando se autoproclamó en el medio de la calle el señor Guaidó, inmediatamente comenzaron a pronunciarse por redes sociales, a avalar aquella barbaridad jurídica, en este momento están ellos avalando este intento de golpe de Estado, utilizando el mismo patrón de la misma manera, que da a entrever y da a entender cuál es en realidad el liderazgo del golpe de Estado, que está en Washington y no está en Caracas. Es decir, canciller, ¿usted ve aquí la mano de Estados Unidos y de algún otro gobierno? No es que la veo, es que ellos están diciendo que están al frente. O sea, Washington lo ha dicho desde un momento. Hace unos días publicaron una página del Departamento de Estado, un reporte de sus acciones en Venezuela, y dentro de los resultados de la acción de Estados Unidos decían, asumió la presidencia interina, el señor Guaidó, lo reconocieron no sé cuántos países, logramos que disminuyera la producción petrolera en Venezuela, etcétera, etcétera. O sea, ellos están reconociendo y confesando que están al frente del golpe de Estado, y por supuesto que hay gobiernos satélites, sobre todo en América Latina y en Europa, que están apoyando la acción, sí. O tal vez lo hacen bajo presión. En el caso de Colombia, por ejemplo, el señor Duque en Colombia ha prestado su territorio, allí se está entrenando personal militar para agredir a Venezuela, hicieron todo el espectáculo, el show, en el cual se prestó, por cierto, también el señor Piñera. De manera que ahí tenemos una situación de un Washington presionando a su gobierno lacayo para agredir a un gobierno que no sigue el alineamiento ni lo seguirá jamás de las políticas de Estados Unidos. Sí, usted lo decía recién, Colombia ha servido también como una especie de centro de operaciones para llevar incluso o almacenar la ayuda humanitaria en su momento. Y hoy día en la mañana usted también a través de las redes sociales responsabilizó a Colombia de esta intentona golpista. ¿Por qué a Colombia específicamente? ¿Por ser este centro de operaciones o tiene algún antecedente más para relacionarlo? Tenemos investigación, miren, nosotros le entregamos a las autoridades colombianas los detalles específicos del lugar, el municipio, la finca, las personas que se entrenaron para intentar asesinar al presidente Maduro y a varios miembros del poder público venezolano el pasado 4 de agosto. Les hemos dado información de inteligencia de que continúan entrenándose, utilizando prendas militares venezolanas, tratando de ingresar armas a Venezuela en territorio colombiano. Pero es que además, si esta mañana el canciller de Colombia y el presidente Duque tuitean a favor de este golpe de Estado y dicen que llaman a los militares venezolanos, con una expresión muy, muy gringa, por cierto, a ponerse del lado correcto de la historia. Bueno, ellos están ahí, como lo hacen los voceros de Estados Unidos, reconociendo que están detrás y delante de este golpe de Estado en Venezuela. Canciller, ¿ha recibido algún tipo de solidaridad también desde Chile? Porque usted, bueno, es bastante crítico, ya lo dijo recién, con el gobierno del presidente Sebastián Piñera.
y de cualquier presidente en realidad que forme parte del denominado Grupo de Lima. ¿Ha recibido algún tipo de solidaridad esta mañana de parte de algún sector de la política chilena? Sí, por supuesto. La izquierda chilena siempre es la primera en pronunciarse porque además cargan con el trauma histórico del golpe imperialista que cegó un proyecto que ha podido liberar a Chile de las ataduras al capitalismo. O sea, nos han llamado de todos los partidos políticos, diputados de la República, presidentes de partidos políticos, senadores desde Chile. Es más, bueno, tengo como 300 mensajes que no he revisado, donde estoy seguro que hay varios de amigos de Chile todavía pronunciándose en solidaridad con nosotros. Canciller Arriaza, ¿cuáles van a ser los pasos a seguir de parte del gobierno de Nicolás Maduro, considerando que ya también ha habido varios países que han expresado su respaldo al presidente encargado Juan Guaidó? Hoy hay reunión, ha sido convocada una reunión extraordinaria del Grupo de Lima, donde lo más probable, de acuerdo a lo que vamos conociendo, es que se vaya nuevamente a reiterar ese respaldo. ¿Qué es lo que va a hacer el gobierno de Nicolás Maduro frente a esa postura que están tomando varios países desde la comunidad internacional? Lo único que tiene que hacer un gobierno, gobernar para su pueblo, enfrentar los desafíos en la economía, proteger a Venezuela del bloqueo criminal cuyos costos están impactando a los venezolanos y buscar las rutas para garantizar la satisfacción de las necesidades venezolanas y obedecer el mandato que el pueblo le ha dado a los presidentes de la Revolución Bolivariana, el último de ellos el 20 de mayo del año pasado en las elecciones presidenciales. Eso es lo único que tiene que hacer el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Ahora, ¿cómo proyecta las próximas horas, canciller? Las próximas horas... Porque esto parece un camino sin retorno, Altamira, ¿no? En la zona de Altamira seguirán con unas protestas por unas horas. Es que esto ha pasado tantas veces que ya no es novedad para nosotros. Y seguiremos adelante. Mañana, el 1 de mayo, Día del Trabajador, habrá movilizaciones en Venezuela, celebración de ese día, y seguiremos adelante. ¿Y el presidente Maduro irá a referirse a la opinión pública respecto de lo que ha pasado el día de hoy? Más allá no, de Twitter, digo. No conozco la agenda del presidente Maduro hoy. Conozco su agenda. ¿Pero usted ha conversado con él durante esta mañana? El pueblo está yendo a Miraflores. El pueblo está yendo hacia Miraflores y seguramente los voceros de la Revolución Bolivariana estarán allí con el pueblo en la calle. Canciller, pero mañana es un día especial. Incluso la vicepresidenta Delcy Rodríguez decía el día de hoy, hacía un llamado para que las personas al menos celebraran el Día del Trabajo precisamente junto al presidente Maduro. ¿Hay alguna actividad en particular del presidente que va a participar mañana o eso todavía está en evaluación? Sí, hay una gran marcha, como todos los años, una gran marcha el Día del Trabajador. Ese es el día en realidad de la clase obrera venezolana y en consecuencia de la revolución, que el socialismo, como tú sabes, lo llevan adelante los trabajadores, las trabajadoras. Mañana, como siempre, habrá una gran marcha y se espera la participación del presidente Maduro. ¿Usted no ha tenido contacto con Nicolás Maduro esta mañana? Sí, cómo no, varias veces. ¿Y qué? ¿Se puede saber cuál es el estado de ánimo? ¿Qué es lo que le ha dicho el presidente respecto de, por ejemplo, su propio rol como canciller? No, el presidente está dando instrucciones, gobernando, dando órdenes y dando sugerencias de tratamiento comunicacional que hay que darle a esto y nada, pendiente de cada detalle y con los nervios de acero que le caracterizan ante cualquier coyuntura. Es que da la sensación por el tuit del presidente Nicolás Maduro que él no minimiza esta, como lo hace usted, digamos, que solamente es una congregación ahí en el sector de Altamira y que esto es parte de lo de siempre. Aquí si tenemos el Twitter del presidente Maduro, dice, nervios de acero, he conversado con los comandantes de toda la red y SODI, es decir, hizo una gestión para comunicarse con toda la red, ¿no es cierto? Y para pedir, obviamente, una manifestación de lealtad, lo dice él mismo, a él, al pueblo y a la Constitución y a la patria. Y llama a la máxima movilización popular para asegurar la victoria de la paz. Venceremos. O sea, si usted lee eso textualmente y solamente lo raspa un poquito para buscarle entre líneas, estamos hablando de que el presidente está algo preocupado. Usted se ve mucho más tranquilo que el presidente. Mire, no sé por qué tienes esa impresión. El presidente lo que está diciendo es que se comunicó con los jefes militares. Cuando hay unos militares con unos líderes políticos
emprendiendo una operación golpista, lo primero que él tiene que hacer es comunicarse con los jefes militares y llamar al pueblo a la calle, que es lo que hemos hecho permanentemente a lo largo de cualquier coyuntura política. La movilización es permanente. Eso es lo que siempre ha hecho la revolución, y es lo que está llamando el presidente Maduro, a los militares a defender la institucionalidad democrática y al pueblo en la calle a defender su gobierno, su poder popular en el gobierno político. Bien. Canciller, ¿y esa defensa en qué términos podría darse? Se lo pregunto porque hay preocupación por un posible enfrentamiento armado. Hemos visto ya disparos en el distribuidor Altamira, hemos visto el despliegue de ametralladoras en ese sector. ¿De qué manera se va a enfrentar entonces esta situación? Miren, dependerá de... ustedes conocen cuál ha sido el carácter de la revolución bolivariana, que ha habido no sé cuántos intentos de golpe de Estado, movilizaciones, meses de protesta, y siempre hemos respondido con el uso progresivo y diferenciado de la fuerza pública para manejar cualquier situación de orden público. Ahora, si salieran unos militares a disparar, pues habría que neutralizar eso por las vías que corresponden, pero nosotros esperamos que no llegue hasta allá la locura de estos señores en ese puente, en la autopista en Altamira. Canciller Jorge Arreaza, ha sido muy gentil de poder conversar con nosotros. Estamos hablando del ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Nicolás Maduro, quien ha tenido la gentileza de conversar con Ahora Noticias y comunicarse con Chile. Muchísimas gracias, canciller.